señores, ya tenemos algo bastante claro. Porque era evidente esa, yo no sé si decir inusual, porque caramba, han coincidido bastante Danilo Medina e Hipólito Mejía. Pero ya sabemos por qué a ambos no les interesaba una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Ya ustedes saben por qué a Danilo Medina eso no le interesaba. Se lo pueden imaginar. Ahora, en el caso de Hipólito no lo sabíamos. Recuerden que Hipólito llegó incluso a hablar de una insólita alianza del PLD con el PRM. Ya se podrán imaginar ustedes. El mensaje era cualquier cosa antes que entendernos con Leonel Fernández. A pesar de que, curiosamente, Hipólito decidió olvidar el apoyo que le dio Leonel a Luis Abinader para sacar a Danilo Medina del poder en el año 2020. Pero ¿por qué no quería Hipólito Mejía una alianza con la Fuerza del Pueblo? Es decir, ver una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Ya lo sabemos. Porque eso, señores, oigan bien, porque eso perjudicaba directamente sus intereses inmediatos que trascienden lo político, trascienden lo económico. Ver a su hija ascender, Melvin Sena. El pacto del PLD o el posible pacto del PLD con la Fuerza del Pueblo a nivel municipal obliga a Carolina Mejía a tener que coger el tiro sacrificándose, garantizando que se repita la alcaldía. Por esa razón, Hipólito, viendo venir esa consecuencia, él no deseaba por nada en el mundo un entendimiento entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. En las elecciones del 2020, Hipólito Mejía manifestó varias veces que no estaba de acuerdo con la alianza con Leonel. Pero eso fue una, pero hizo silencio porque las circunstancias ameritaban esa alianza. Hoy cambió todo el escenario, Neudy. Y sabemos, los dominicanos, que Hipólito Mejía y Danilo Medina tienen una relación de amistad y que su entendimiento es muy fácil, cosa que no sucede. Sí, pero esa facilidad de entendimiento se debe a que ambos tienen un adversario político en común, Leonel Fernández. Exacto, entonces, como ellos ya tienen la motivación común de que el enemigo de nosotros es aquel que está de aquel lado, tú y yo tenemos que buscar la forma todo el tiempo de entendernos, porque no nos queda de otra, porque aquel tipo, si tú y yo no lo entendemos, que no va a arropar. Entonces se hace fácil entenderse de que Danilo e Hipólito tienen estrategias que van de la mano. A Danilo no necesariamente le agrada que Carolina ascienda políticamente, no quiere decir que no lo haga tampoco, pero le desagrada menos que Leonel siga ascendiendo. Para Danilo, ve mejor que Carolina sí sea presidente, que sea lo que ella quiera, y no Leonel, ni su hijo tampoco. Ah, bueno, ahí acabas de introducir el tema de Omar Fernández. Exacto. Y que Omar Fernández también es un producto fabricado, que es muy carismático, que tiene un buen léxico, pero es un producto que no necesariamente conoce el sentir de los cortes populares de este país. No, pero hay un tema ahí porque ya se ha comenzado a decir que Omar Fernández está en la lista de Danilo. Está en la lista, le voy a perseguir también. La lista de Danilo. Lo que pasa es que con todos esos problemas que ha tenido el PLD, él no ha tenido tiempo a, ¿tú sabes?, a enfocarse en él. Por ahora. Yo creo que sí han comenzado a salir, ahora comenzaron a salir cañones hacia la figura de Omar Fernández. Yo creo que Danilo entiende que Omar Fernández es una extensión directa de Leonel Fernández y le va a dar el mismo tratamiento, para mí. Aunque Omar ha demostrado algunas diferencias de pensar de cara a su padre. Yo creo más bien que es una diferencia de cómo manejarse políticamente. Porque recuérdate que los políticos en este país tienen todo la peculiaridad de que son actores. Que ellos se ven, fabrican un personaje en la campaña que se distancia totalmente de la persona que asume el cargo. Y eso lo hemos visto en toda la historia de este país, en todos los partidos políticos.
Entonces, lo que pasa con Leonel Fernández es que Leonel ya conocemos todas sus mañas. Para mí, Leonel ya tiró todas sus cartas y es un producto saturado, realmente. O sea, no, no hay una cosa que Leonel pueda hacer, una puntualización en la cual no le saquen, ah, pero en tal año tú hiciste esto que también fue similar. O que diga, si el pan está caro, en tal año también estuvo caro. Si la gasolina está cara, pero tú también la tuviste cara. Entonces, Leonel no, ya no enseñó todo lo que él iba, lo que él podía hacer. Ahora, en el caso de Hipólito, y este asunto de por qué para él no era conveniente una alianza. Porque obligaba a Carolina a tener que buscar la alcaldía. Sí, lo sabemos. Sí. Ya como que nos queda claro. Ahora, sí. ¿Ellos van a asumir ese tiro o tú sospechas de que igual pudieran tratar de desentenderse de eso? Ahí está Nani Cabrera. Sí, lo que pasa es que en el tenemos que... Una cosa es la agenda de Danilo, una cosa es la agenda de Hipólito y otra cosa es la agenda de Luis Abinader. ¿Qué pasa? Hay actores en ese mismo entorno que no son necesariamente de la gratitud de Luis Abinader. Y yo entiendo que, o manejo el dato, de que se está sopesando la posibilidad de que Carolina sea la candidata senadora. Porque supuestamente Faride no le dan los números, porque Faride tampoco... pasa, con Faride pasa lo mismo que pasa con Domingo Contreras y Danilo. Entre Faride y... No, es evidente el desprecio del presidente Luis Abinader a Faride. Porque en algún momento Faride tuvo una figura presidenciable, en algún momento, por lo menos mediáticamente, y eso no agradó en la cúpula de poder de ese partido. Bueno. Ya se ha desgastado por algunas incoherencias en torno a sus planteamientos y ya supuestamente no cuenta con los números. ¿Que es una excelente comunicadora de política? Sí, pero en cuanto al personaje que nos vendió en la campaña al personaje que asumió la senaduría, es una persona totalmente diferente. Ahora, que me cuesta un poco ver a Carolina Mejía como senadora. Pero gana igual. Le gana a cualquiera, Carolina, como senadora. Y el PRM puede jugársela con un candidato como Pacheco, como Nene Cabrera, y igualmente con los recursos del Estado que siempre se han usado, pudiera ganar. ¿Quién involucró a Nene Cabrera en ese proyecto de la sindicatura? Yo creo que Hipólito Mejía. Eso es lo que... Hipólito Mejía fue... Pero Hipólito contando con que... Pero hubo un momento que Hipólito también sopesó tirarse él. Ah, no, eso no me la sabía. Sí, hubo un momento que Hipólito dijo, esto vamos a resolverlo. Sí, porque en ese momento estaba más fuerte la intención de que Carolina iba a ser la vice. Entonces le planteaba, no, es que si la sacamos de ahí y podemos perder la candidatura, pues me tiro yo. Así mismo, me tiro yo y gano. Así fue. A la sindicatura. A la sindicatura. Ya luego sugirieron Nene Cabrera, mira, tenemos a Nene, que es una extensión que se entiende bien contigo, Luis, se entiende bien conmigo, y vamos a estar bien representados y podemos ganar. Eso es la lectura que yo le doy. Bueno, ver a Hipólito como candidato a síndico, bueno, ya en una ocasión lo hizo Peña Gómez. Ahora sí, que lo hizo Peña Gómez. Yo puede creo. Ser un candidato presidencial. Sí, y ganó. 1998. 98, sí. Sí, ese fue el año de su deceso. Sí, y ganó. Que hizo un anuncio ahí recuerdo, memorable. Y recuerdo ahora que cuando muere, el PRD cambió todo su mensaje a que y lo limitaron a decir, vota por Peña. Entonces usaron como esa estrategia de crear esa empatía en el pueblo y ahí es que el PRD gana con Hipólito Mejía. Sí, pero en esta ocasión no creo que nadie quiera, o sea, no va a aparecer un muertito, como dirían por ahí, y menos una persona que pueda cumplir la función de lo que era en aquel entonces la figura de Peña Gómez. ¿Sé por qué? Porque tenemos políticos a la carrera y no de carrera. ¿Entiendes la diferencia? Son políticos que son personas que se han hecho políticos por circunstancia, porque ven algún tipo de beneficio o porque pueden sacar ventaja de, pero no que estudiaron la carrera de política per se ni que tienen ese gran sentido de servicio a la ciudadanía ni que quieren ver este país mejorar. Todo esto que hemos hablado, sí. Pero el gran problema, el problema definitivo de Luis Abinader es Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara. Y Guido. Yo creo que no va a haber entendimiento entre ellos. Ya no le interesa. De hecho, Guido básicamente anticipó cualquier movimiento que pudiera hacer Abinader. ¿Sabes qué yo creo? Que Abinader
va a ser, y te voy a decir hasta el candidato, que yo creo, cuando ya no pueda ser candidato, él no, primero se va a intentar cambiar la constitución. Guarden este video, se va a intentar, se va a plantear a ver si es viable. Si no se puede, se va a llevar un candidato títere. Y lo va a llevar fuera, un candidato títere que viene desde afuera del PRD, del PRM, perdón, para mí. Bueno, tremendo. Gracias por llegar hasta el final de este capítulo en las plataformas de Impolíticamente Correcto junto a Melvin Cena. Suscríbanse para seguir aumentando nuestra comunidad y también, lo más importante, compartan estos contenidos. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando, un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios, y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener Impolíticamente Correcto, el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros
caramba, que estamos habituados a... pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. We'll be right back.